El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, realizó una visita al ex centro clandestino de detención ubicado en la ESMA y destacó el trabajo realizado por los organismos de derechos humanos, al tiempo que apoyó la realización de juicios en contra de los crímenes de lesa humanidad. It is an honor for me to be here today with all of you, with some of those who suffered so much, who endured with such courage and inner strength. The Abuelas and the Madres de Plaza de Mayo, you have built a strong and enduring democratic institutions. And I'd like to again highly commend the leadership and commitment of former President Dr. Kirchner and incumbent President Cristiano Fernandez for their strong commitment and belief in human rights and protect the human lives and promote the human rights. Como lo señalara la señora Presidenta de la Nación en la recepción que le brindara Excelencia, este compromiso como nación, como Estado y como pueblo va con los principios rectores del multilateralismo para resolver los conflictos, la paz en el concierto universal, el desarrollo sustentable y el respeto irrestricto de los derechos humanos es política irrenunciable. Desde el año 2003, de tener el comienzo de una gestión de gobierno, en ese caso con el doctor Kirchner y ahora con su esposa, Cristina Kirchner, que sin hacer propaganda previa para que los elijamos para este alto cargo, tomaron la bandera de los derechos humanos firmemente y como acción de Estado hemos conquistado un avance que es único en Latinoamérica. Considero que es esencial por su repercusión en el mundo internacional, porque provienen de quien proviene, del secretario general de las Naciones Unidas, y el apoyo firme y concreto a las políticas de memoria, de verdad, de justicia, al juzgamiento y condena de los represores y autores de crímenes de lesa humanidad y a la política de memoria que llevan adelante el gobierno y los organismos de derechos humanos. Hubo un gran respaldo a los organismos de derechos humanos, a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo y al conjunto de organismos, y creo que ha sido un hecho histórico. Para nosotros es muy emocionante porque este hombre con palabras muy claras ha seguido mencionando su compromiso, el compromiso de la institución que preside, y en un lugar tan simbólico como este, lo han llevado a conocer seguramente el lugar donde funcionó el campo de concentración, ahí nacieron muchos de nuestros nietos. Yo creo que él se lleva la emoción, se lleva la garantía de un pueblo que nunca bajó los brazos y además la seguridad de un gobierno, el de Cristina, como fue el de Kirchner, que ha hecho lo que ningún país de Latinoamérica hizo en el tema de los derechos humanos.